Esas catarsis que te dan cuando dices tú, ya no puedo más. Y yo pedí ayuda, me considero una mujer muy, no es una religión, sino una relación con esta parte espiritual que yo tengo. Y recuerdo que ese día yo desesperadamente pedí ayuda. Yo le dije, Dios mío, ayúdame. Tenía 7 meses de embarazo. Entonces llegó una amiga. ¿Del tercero o del cuarto? Del tercero, ah. Del tercero. Y de la tercera me sentía como aquella chica que sale embarazada de los 15 años y que no quiere tener a su bebé. Imagínate, pues, nada más. Ok, pues ya habías tenido dos, ya sabías a lo que ibas, no era primera vez, aquello, ¿no? Estaba tremendo. No pasaron ni 24 horas y llega una amiga, no tan amiga, pero llega alguien, toca mi puerta y me dice, te invito a unas pláticas. Ese día yo sentía que el corazón me latía, yo sentía, esta es mi respuesta. Y yo le dije a ella, dime a dónde tengo que ir, dime qué tengo que hacer. Entonces ella me invita, en aquel entonces este profesor daba sus pláticas en el Big Boy. Uh-huh. Y mi amiga ni llegó a la plática. Llego yo solita, el desayuno, y esto de qué se trata, pues bueno. Pero en cuanto me siento, no tienes idea. Este hombre empieza a hablar y a decir, tú eres un ser de amor, de luz, tú eres más que tu cuerpo, tú eres, aunque te haya pasado lo que te haya pasado, tú eres un diamante. Bueno, ya sabrás, para mí aquello era nuevo, yo jamás había escuchado eso, que yo tenía mi valía personal, que yo elegía cómo vivir mi vida, que podía cambiar todo aquello que no me gustara y te juro, mira, se me pone la piel chinita de recordar que ese hombre por primera vez tocó mi vida. Cuando yo estaba 7 meses embarazadita, él me ve llorando en ese mismo desayuno, en el intermedio se acerca a mí, toca mi pancita y me dice, ¿cómo se va a llamar? ¿Sabes qué hice? Solté en llanto, porque no tenía para ese entonces, a los 7 meses, el nombre de mi bebé. Uh-huh. Cuando lo primero que hace una mujer, ¿qué va a ser, niño o niña? ¿Y cómo le voy a poner? El caso es que él tocó mi vida emocionalmente, me dio de comer, estaba hambrienta. Y ahí cambió totalmente. Pasó un proceso de 1 año, 2 años donde yo me hice consciente, donde me decían, vente a este taller, yo voy. Vente a esta plática, yo voy. ¿Y yo qué tengo que hacer? Y así empecé mi crecimiento. A los años, tomó la programación neurolingüística y yo dije, es que ¿cuántas Isabeles no hay que están en su casa, enterradas, encerradas, creyendo que las cosas no pueden cambiar? Y yo quiero decírselo a más mujeres. Y entonces así nace Mujer Fascinante. Cuando yo tenía que pasar ese examen de hacer un ejercicio de 50 personas, y yo dije, no, Dios me va a mandar un taller, un lugar, yo lo voy a hacer para 200 mujeres, y todo voy a conseguir gratis. Y así me llegó. ¡Wow! ¡Qué padre! La determinación y sobre todo el hecho de el ya tener esa experiencia y el buscar cómo pasar ese mensaje que no nada más es lo que hemos estudiado, ¿no? Sino lo que ya experimentamos y ya vivimos, que es mucho más potente y también de una forma, no sé, hasta ya, a veces lo pienso que es hasta como una situación destilada, ¿no? Claro. O sea, es finalmente el poder compartir, el orientar, el decir, ah, bueno, cuando yo pasé por ese lugar, yo lo hice de esta forma. Sí. Y que, bueno, entre mujeres es algo a veces muy complicado, ¿no? Porque a veces todavía tenemos esa situación de las críticas, del el ego. Pero cuando realmente las mujeres dejan eso de lado y se unen, bueno, no son poderosísimas. Somos bien poderosas. Entonces, Mujer Fascinante viene a ser como un cúmulo de experiencias. De ahí yo me preparé en muchas áreas, en muchos aspectos. Yo buscaba información. Entonces, cuando este maestro me dice, ¿tú naciste para esto? Yo dije, ah, ya estoy lista, entonces lo voy a hacer. Me la creí y entonces comencé a armar este taller de 3 sesiones donde Mujer Fascinante, pues le explicamos a las mujeres. Mujer Fascinante no tiene que ver con tu condición, con qué carro manejas, con qué bolsa traes, con dónde vives, dónde naciste, quién es tu marido, si tienes currícula o no. Tiene que ver con que tú solita te reconozcas, te sepas valiosa, te sientas amada primero por ti misma. Una mujer que se ama, obviamente es alguien que se respeta, que sabe poner límites, es una mujer que cuida de sí misma, su alimentación, sus ejercicios, sus pensamientos, es una mujer que valora la vida. Y entonces esa es mi conexión con otra mujer. Tú eres una mujer fascinante. Y que no se te olvide que no importa qué estés pasando ahorita, necesitas levantarte
necesitas volver a creer en ti, sobre todo. Y es que, bueno, todas y todos, hay momentos en la vida en las que tenemos estas crisis, estas situaciones complicadas, no entiendo la respuesta, no sé cómo por dónde empezar, sé que tengo que levantarme y sé que tengo que hacerlo, okay. O sea, sí lo sé, pero, ay, pero ¿por dónde empiezo? Regresando a esta pausa, seguimos platicando con más aquí de Mujer Fascinante, Isabel Carrillo Ríos. Ya volvemos. Mira, te fue con Eli, pero hace mucho. Yo creo que ellas tomarían el curso contigo. Creo que sería como hace 8 años. ¿No la identificas? Locutora de Radio Latina. No, Radio Latina, locutora. ¿Dónde lo tomaría? No sé, no tengo idea. Wow. Xochitl Vega. Ay, bendiciones, Isabel. Es su cumpleaños de Xochitl. Pues ahí está. La felicitamos ahorita. Felicidades, Xochitl, feliz cumpleaños. Hermosa. Y ahora la Cole de Resendi, saludo hermosa María Isabel. Ay, Gaby, estuve en el Pípila porque también doy pláticas en las comunidades, en las colonias, a través de alguien que me contrata, y entonces llego y son gratuitas, ellas se reúnen y bueno, se genera algo muy bonito, muy bonito. ¿Y eso fue en el Pípila? Sí, en el Pípila. Con Gaby. ¿Dónde está el Pípila, El Pípila está para el Mariano Matamoros, o como si fueras para el Corredor 2000. Corredor 2000. Ya es la zona este, ¿no? No. Amanecí con los labios super pelicudos. Happy birthday. Que cumplas muchos años más. Te quiero mucho. Jesús Manuel Espinosa B dice, saludos hermosas, severas, muy profesionales y auténticas. Dios las bendiga. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Y Xochitl, gracias, un abrazo, es un placer estar con ustedes. Oye, voy a aprovechar. ¿Cómo es tu cumpleaños? La cumpleañera, ¿verdad? Y mira, se conectaron con nosotros. Mari Amor, ¿la ubicas? Mira, publicó esto en nuestra red. Ella tomó un taller contigo. Y luego también está Ileana Bazán, que ella me pone mis uñitas hermosas, te mando un abrazo. Noemí de Guzmán, que ya le dieron like también. Judith García, hermosa. Ah, les pusiste que le dieran like. Yo les puse que le dieran like a tu página, porque les avisé que iba a estar aquí contigo, Maritere, Ana Ornelas. Y que si le ponían like, sí. Y le daban se ponían la foto. Sí. Ah, qué padre. A tu página y que ya se conectara en el día de ahora. Ay, qué padre. Mira, lástima que el teléfono no está, el internet no está funcionando. Y mira, ya lo cambié de teléfono y ahora es el otro. Esa es la ley de Murphy. Ya sabes, como cuando vas a la línea internacional y te cambias porque ves que la que está así igualito. Y resulta que se detiene, ¿no? Hoy no sé por qué amanecí así como súper, con los labios súper pellejudos, ya sabes. Yo también así venía tomándome mi agüita. Traigo unos libritos y unas camisetas. Para eso que te vas a regalar. Para regalarles. Sí. A los que te hicieron esta dinámica de la página. Yo creo que a Eliana le vamos a regalar porque fue la primerita. Y ya las demás, si quieres, si alguien, si logramos que se conecten, les regalamos. Y a Mari. Ella es de Rosarito. Sí. Con esas colaches. Y esas cosas a las dos complicadas. Yo puedo desde aquí transmitir si me lo comparte o desde tu página. ¿Desde la página lo puedes compartir? O si no, ahorita te etiqueto. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Entonces, bueno, Mujer Fascinante surge después de esta trayectoria de vida que ya nos compartes y, bueno, de esta forma de encontrar un espacio creativo, de cómo resolver esta parte de esa tarea del corazón, de compartir ese mensaje con muchas mujeres y esa tarea también de poner en práctica el poder darles este mensaje. Entonces, se fue transformando de esas 50 lecciones ahora a 3, donde lo que se busca es precisamente hablarle a esa alma, ese corazón de las mujeres, a través de cómo es que lo haces, cómo es que estas mujeres se convierten en mujeres fascinantes. Bueno, mira, la maravilla de la programación neurolingüística es que la palabra lo dice, programas, cambias la percepción,
y le enseñas una nueva forma de comunicar. Entonces, de pronto, cuando terminábamos el primer taller, me decían, es que me atreví, dejé de hacer, salí, te cuento una historia rapidísima, una chica que sufrió un accidente automovilístico, jamás volvió a manejar por 10 años porque falleció el esposo, va y toma el taller y la hermana me dice, ¿qué crees que, a dónde nos llevó mi hermana el lunes? ¿A dónde? A comprar su camioneta de agencia. ¡Wow! Y yo, y entonces detrás de eso me cuentan la historia y digo, ¡wow! ¿Cómo pasó? Porque el taller está diseñado justamente con programación neurolingüística y entonces a través de cada sesión van recibiendo información donde las hace conscientes, porque estás de acuerdo, y bueno, obviamente no pretendo ser un ejemplo, ni soy yo quien les tenga que decir lo que tienen que hacer, sino tu consciente te hace ver la realidad diferente y entonces decir, ok, ahí toma la fuerza entre ellas, yo digo, mujer fascinante, si hay alguien que le ha dado crecimiento y desarrollo, pues es a mí misma. Yo he sido la mejor, el más grande ejemplo de lo afortunada que soy de recibir esta información. También ahí hablamos de un concepto muy importante, donde yo les hago ver que somos cuerpo, alma y espíritu. Uh-huh. Y que entonces muchas veces nos vamos a atender el cuerpo cuando es al alma o es al espíritu a quien hay que atender. Cuando de pronto no entendemos por qué, si es una ruptura de una separación o alguna situación, lo primero que hacemos es ir a comer al refrigerador, irnos al sillón y ver la televisión, o irnos a la estética, que nos hagan un cambio de look, ¿sí o no? En vez de decir, o a la cirugía plástica, bueno, ¿no? Porque bueno, ahora lo que se usa es la cirugía plástica, pero bueno. Entonces, partimos de tener esa conciencia de que somos cuerpo y alma espíritu, y entonces yo les digo, ahora ya no puedes echarle la culpa y decir, es que mi cuerpo pide esto. No, chiquita, ya conoces a las tres áreas. Ahora sabes a quién hay que alimentar, a quién hay que disciplinar, a quién hay que educar, y sobre todo a quién hay que conocer, pues a nosotras mismas. Y fíjate que esto, ya lo decías tú, ¿no? Es un proceso de continua evolución. Porque una cosa es que nos lo digan, pero la otra cosa es el irlo experimentando y lo que de ello va resultando, ¿no? Como eso que dices tú, la experiencia del primer taller, sales, de ahí vas y pones y aplicas la tarea, después regresas, y la potencia de estar en un grupo donde entre mujeres comparten precisamente cómo les fue con esa tarea. Así es, hacemos dinámicas muy lindas donde, sí o no, lo primero que haces cuando llegas a una sesión o a una reunión, invitas a una amiga y tú dices, yo me quiero sentar con ella, y yo con ella, y tú aquí conmigo, porque es una forma también de protegernos. Exacto. Entonces, lo primero que llegamos es desbaratar a nuestro núcleo con el que venimos, conocer a una mujer nueva que nos acompañe durante el proceso de esas tres sesiones, y sucede algo maravilloso, porque entonces ellas dicen, wow, mi espejito se convirtió en mi mejor amiga, y la amo, y que no sé, y yo, ¡wow! ¡Qué bonito! Porque al mismo tiempo también haces canales de amor, puentes. Eres como un puente, conectas. Y fíjate que ese tipo de relaciones, ya lo decíamos, ¿no? Cuando nos encontramos con otra persona en ese tipo de momentos donde nosotros mismos, hay una parte de nosotros que también está perdida, y el encontrarnos con alguien más también genera que esta relación sea mucho más profunda y sólida, ¿no? O sea, claro. Por ahí dicen, y creo que está muy bien dicho, ¿no? Que los amigos se conocen en la cárcel, se conocen en la enfermedad y se conocen también en ese vacío. O sea, cuando yo estoy perdida emocionalmente, sí, cuando tú me tomas de la mano, cuando tú platicas conmigo, cuando escuchas mis 300 veces hablarte del mismo tema, ¿no? Ese es el amor que consolida esas relaciones. Sí, y eso es maravilloso. Y yo creo que en este sentido, cuando nosotros las vamos guiando con la programación, es donde les explicamos, ¿no? Cada una venimos de un mundo de un mundo diferente. Ni tuvimos los mismos padres, ni nacimos en el mismo lugar. Por consecuente, pues somos todas totalmente diferentes y hay que tener empatía, hay que saber que la otra tal vez no va a asimilar las cosas como tú las estás asimilando. Y obviamente cuando alguien está pasando por una situación, tiene que ver, mi amiga Kelly Granados, tiene que ver con que la persona, pues obviamente, tiene el sentimiento o la relación. De pronto cuando estamos de fuera viendo la situación, es bien fácil decirle qué hacer.
Pero no se trata de decirle a la gente lo que tiene que hacer. O de juzgarla, ¿no? Porque exacto, no lo está haciendo. Es como, pero si ya sabes que lo tienes que dejar, si te maltrata, sí, si ya sabes que te tienes que poner a dieta, si no ya sabes que le tienes que decir que no a tu hijo. O sea, es como, bien, la verdad es que muchísimas de las cosas, al menos yo lo veo esto también en la práctica terapéutica, muchísimas de las cosas es que ya las sabemos. El tema no es falta de información, el justo tema es eso. ¿Cómo es que lo hago? Justo eso, por eso es que se genera una magia muy bonita, porque de pronto cuando yo les comparto a todas las mujeres fascinantes, yo no vengo a enseñarte nada, todo lo que tú vas a escuchar aquí, ya lo sabías, pero hoy vas a hacerlo consciente, y a través de las dinámicas, a través de ejercicios, entonces ellas empiezan a soltar, y ahí es donde empiezan a hacer cambios. Y experiencias te puedo contar muchísimas, Roberta. Tengo otra chica, justamente cuando hablamos del cuerpo, ella estaba pasando por una situación de obesidad por mucho tiempo. Ella, su complexión así era. Llega a la primera sesión, hace un primer ejercicio, y en ese primer ejercicio entra su consciente que no estaba así porque, no nada más porque es físicamente o biológicamente, sino porque desde pequeña creyó en ese cuerpo, pensó que era así. No nada más comía comida, se comía las amarguras, se comía la tristeza, se comía todo lo que las demás personas le decían. Ella decide tomar una decisión, ahorita que hablas de las operaciones, ella se aplica la manga gástrica y es otra chica. Es otra chica y ella dice, me sirvió tanto escucharte en ese ejercicio que hiciste de ir y encontrarte contigo misma y verte como ese ideal que tú quieres verte. Yo me vi delgada, me vi con un vestido. Y ella cuenta su experiencia hermosa y yo cada que la veo, por cierto, le mando un saludo a Evita si nos está escuchando, le digo, Eva, me encanta, porque no sabes que no nada más es ver lo que cambió por fuera, sino todo el cambio que hizo interno. Y que en verdad es que yo siempre les he dicho, y yo soy súper fan de la tecnología, amo la tecnología, y qué maravilloso que haya muchísimas personas que estén estudiando para hacer la vida más sencilla. Ay, claro. Y a través de una cirugía plástica, ¡es divino! Pero tiene que ver mucho desde dónde lo haces, o sea, si lo haces por despecho de sí, que, porque este desgraciado se va a dar cuenta que cuando yo esté así bien gordi buena o que esté bien buena va a volver a querer volver con, no, ese es, pero adiós jamás de la proceso, vida, no. Ese es todo, o sea, de verdad, estoy atendiendo algunas chicas, dos de ellas, y es justamente el hablar de cómo se sienten ahora que están operadas, cómo ellas creen que los demás las miran, y es impresionante el que antes de no hayan hecho un trabajo primero emocional e interno. Exacto, porque muchas veces pensamos que es como cortando, sumando, ¿no? Pero lo que necesitamos cortar y sumar y acomodar muchas veces son nuestras ideas y nuestros miedos. Ay, 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 ay. Porque ay, ese es un tema muy importante, sí. Es como, hay mucho miedo en las mujeres, ¿no? No hemos aprendido a saber, y últimamente no estás. Fíjate que yo no sabía este nuevo término que se los comparto. Yo no sabía que ya está tan generalizado lo que significa mamá luchona. Entonces, yo cuando veía mamá, o cuando decían mamá lucha de Aure, yo dije, ah, pues, por como la visten como luchadora. Pero mamá luchona es un término que ya está generalizado que significa mujer soltera con hijos, ¿no? Así o sea, es la mamá que se queda con el hijo y que queda sola, ¿no? Con toda la responsabilidad. Y entonces ya es incluso una situación donde hay quienes ya se visualizan desde esta forma de yo voy a hacer eso, o yo estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, sí se nos ha enseñado mucha fuerza por un lado, pero por el otro se ha enseñado mucho miedo a nosotras mismas, mucho miedo a qué pasa cuando estamos solas, a cómo atender nuestras necesidades. O sea, sigue habiendo miedo, nos siguen enseñando a depender de alguien más. Muchísimo, yo creo que nunca termina, nunca terminamos de tener esa relación con el miedo. Leí en un libro que decía una autora que cuando nació con una gemela y era justamente el miedo. Entonces, alguien que siempre nos va a acompañar porque al final está superando ciertas situaciones y vienen otras. Pero en ese caminar está, o también cuando
hacemos un decreto y les digo, yo soy una mujer fascinante y sí lo soy, y todas gritan, ¿no? Y entonces al final las llevamos como a un punto de wow, salen maravilladas. Pero siempre les hago este consciente, no nada más es gritarlo, no nada más es externarlo y publicarlo en las redes, sí, yo soy una mujer fascinante, no. El verdadero compromiso, el trabajo está contigo y está en tu casa. Porque si hay alguien con quien primero tengo que resolver o hacer las cosas, es con los que amo y son los que están en mi casa. Y es lo más difícil. Sí, y aparte el sostenerlo, ¿no? Claro. Porque ¿cuántas veces no vamos a un curso? Que digo, cursos hay miles, cientos. Sí. Miles. Y entonces, ¿cuántas veces no vamos al curso y mientras estamos ahí, como todo es muy encantador, claro, ¿no? Y de repente regresamos al mismo lugar con el mismo esposo, con los mismos hijos, con los mismos padres, sí, con el mismo jefe, con la misma empleada, con la misma compañera de trabajo, con, ¿no? Y entonces de repente dices, tu primer día, sí, sí, o sea, no importa, yo mi entorno y aquí dentro y te llenas de post-its y todo, segundo día, tercer día, pero va pasando y entonces nos involucramos en esta monotonía y en esta inercia de los demás. Uh-huh. Y cuando menos pensamos, ya estamos otra vez como cuando iniciamos. Entonces, regresamos después de esta pausa para hablar acerca de cómo mantenernos siendo fascinantes. Excelente, todavía. Excelente, me encanta. Ah, que te decía que ahí también en el video me estaba chupando los labios. Tengo muchos cueritos hoy. Nos dice Irma, saludos, preciosa. Fíjate que son varios. A ver, Anaid González, saludos, hermosas mujeres fascinantes. Xochil Vega, ya lo hemos dicho en los cumpleaños. Gabriela, Jesús, saludos, hermosas, severas, muy profesionales y auténticas. Dios las bendiga. Xochil, Irma, saludos, hermosas. Xochil, un taller altamente recomendable. Si aún no han dado la oportunidad de vivirlo, deja de esperar y tómalo ya. Gracias. Noemí de Guzmán, hola amiga. Isabel, hola preciosa Carrillo. Noemí. Wow, Jesús Manuel Espinosa, gracias por haber atendido mi comentario, gracias. Noemí de Guzmán, son muy buenos los talleres y ayudan mucho a las personas. Gracias, Noemí. Xochil Vega, cuando vives la PNL, tu vida jamás volverá a ser igual. Exactamente. Y Galleta. Galleta Parra, Isabel, nos ha cambiado la vida a muchas, somos mujeres fascinantes. Ay, gracias, preciosa, hermosa. Qué divinas. Entonces, ¿tienes algún taller en puerta? Sí, este domingo tengo un taller de parejas. La otra es que una vez que platicamos sobre nosotras mismas, trabajamos, ese primer taller son 3 sesiones. Después hay un segundo taller que se llama Todo Comienza Conmigo. Y en ese taller hablamos de los hábitos, hablamos de ya metas cortas, porque la PNL te dice, bueno, ahora vamos a hacer objetivos, vas a trabajar en ti misma, ¿y qué quieres lograr? Pero empezando por una sola cosa. Entonces, el taller te centra eso, aterrizar en una pequeña meta y no quitar el dedo del renglón para que entonces generemos un nuevo hábito. De ahí estuvimos trabajando porque muchas nos decían, ¿y para los hombres cuándo? Y mi esposo dice que también es fascinante. Entonces varios esposos de las mujeres fascinantes dijeron, pues nosotros también. Todavía no generamos un taller como tal, estamos trabajando en ello, pero le pusimos hombres de valor. Y yo me fui más por la parte de las parejas, porque dije, bueno, es cierto que también necesitamos trabajar, pero necesitamos encontrar un hombre que entienda nuestro taller, que podamos fusionarnos y que ame el proyecto, porque estás de acuerdo que si allá no es alguien que llegue por llegar, sino que se enamore del proyecto y quiera trabajar contigo. Entonces, a una llamada. Ah, excelente. Tenemos una llamada, recuerda, nuestro teléfono es el 682-3450, 619-688-2000, claro que también tienes nuestro WhatsApp, donde puedes hacernos llegar comentarios, y bueno, nos pregunta Amada precisamente, que si hay algún taller en puerta, ahorita nos respondes Isabel. Sí, claro. Vamos a responder la llamada antes, y acaba de quitar esto de por aquí. Esta tecnología. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Hola, ¿qué tal? Habla Amelia. Sí, ¿qué nos quieres compartir? Hola. Mira, ¿qué tal? Te estaba viendo, yo busqué a Isabel por
usuario de la red. Sí. Y me aparece Mujer Fascinante Facebook y me aparece algo que me llamó la atención, que es el grupo de DIF. ¿Ella la plática es en DIF? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se contacta? Sí, hermosa. Tenemos un taller este próximo domingo. Lo comparto, ¿verdad? Uh-huh, claro. Este taller es para parejas. Se llama Entrenando a mi pareja. Va a ser en el Centro DIF María Elvia, en contraesquina de la Clínica 1. Y este taller se da una vez al mes. ¿En qué horario? En un horario de 9 a 3 de la tarde. Te podemos mandar toda la información, hermosa. Nada más házmelo saber aquí en la página de Mujer Fascinante para enviarte toda la información. Ah, muy bien. Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Luego, bye. Gracias. Sí, bueno, definitivamente la magia de las redes sociales que nos permite estar en comunicación y en contacto. Y bueno, ella ya te encontró por allá. Gracias. Entonces, está este taller que se da, decías, una vez al mes. Sí, y fíjate que está en colaboración conmigo. No sé, creo que aquí también trabaja Alejandro Morales. Uh-huh. Alejandro Morales y su esposa Selene Aguilar, que ellos dos como matrimonio, su matrimonio de 15 años. Ella es psicopedagoga y obviamente Alejandro es comunicólogo, amigo mío desde hace muchos años. Y cuando yo les planteé la oportunidad de dar este taller, bueno, se encantaron, se emocionaron mucho y esta ya es la tercera sesión. Es un taller donde hacemos un domingo diferente, lo pasas con tu pareja, lo hacemos muy divertido también, muy dinámico y entendemos la parte primero, Roberta, individual. Él como ser humano es un ser humano completo, maravilloso, único, y ella como única también es individual. Entonces, no hay medias naranjas. Partimos desde ese concepto de que no mi mitad te va a hacer feliz a ti mitad, porque luego es un relajo para encontrar la mitad. No, y luego que estamos esperando que sí. El otro venga y sea responsable de que yo sea feliz, que me venga a ser feliz, ¿no? Entonces, quitamos algunos paradigmas que no nos están ayudando en nada, algunas creencias que tampoco nos ayudan, y entonces primero hacemos un trabajo personal. Después de hacer el trabajo personal, hacemos algunas dinámicas de qué tanto conoce a su pareja. Después de hacer esa dinámica, entonces ya trabajamos en la familia. Pueden asistir novios, parejas que ya tengan años juntos. Dicen, ay, pero nosotros no estamos casados. No importa, ahí te casamos nosotros. Bueno, hacemos algo muy, muy hermoso. Entonces, está muy lindo este taller, los invitamos y bueno, pues es este domingo. Fíjate, nos escribe precisamente una mujer, nos escribe Venus y dice, hola Roberta, yo pienso que es cultural imitar la vida de la mujer. En casa nos ponen todos los límites posibles. Socialmente el hombre siempre nos cuelga letreros que a la larga muchas se los creen. Yo siempre he luchado contra eso. Yo siempre he luchado con eso o contra eso, mejor dicho. Somos tan valiosas e independientes que damos miedo y por eso nos ponen límites. Somos guerreras, como Diana la cazadora. Hay que luchar hasta el final. Es bello ser mujer. Yo estoy orgullosa de mí misma y lo descubrí a mis 40. ¡Guau! ¡Qué es la mejor etapa! Te mando un saludo, hermosa, y sí, lo creo yo también. Aparte de que tú puedas llegar a sentirte tan fascinante, también tienes que ser muy consciente de reconocer a los demás como tal, porque de pronto hablábamos del ego, llegamos a sentirnos más que los demás y tampoco. No, y a fin de cuentas también recordar que muchas veces también estamos a cargo de la crianza, la educación de otros, y entonces cómo es que esto lo podemos ir compartiendo también a nuestros hijos, ¿no? Para que ellos lleven una vida fascinante. Y bueno, ha sido muy, muy padre charlar contigo y escucharte, Isabel, pero el tiempo se nos está terminando y dices que traes unos regalitos. Sí. A ver, platícanos, ¿cómo es que quieres? Mira, no, yo quiero que tú me digas también. Bueno, primero tenemos a dos chicas. El día de ayer yo publiqué en mi página de Mujer Fascinante que aquella chica que le diera like a tu página también y que se conectara el día de hoy, pues iba a recibir un regalito. Y vimos las dos, Mari, que ella es una chica de Rosarito, ha tomado algunos talleres contigo. Yo le quiero dejar su camiseta a Mari, o ¿cómo le hacemos aquí? Sí, que claro venga que sí. Contigo, ¿verdad? Su camiseta de Mujer Fascinante, que esta fue la camiseta que les pusimos a todas las chicas que fueron al evento de los viñedos. Tuvimos un evento en los viñedos. ¡Ah, qué padre! Fabuloso, 56 mujeres. ¡Wow! Ya sabrás la locura aquello. No, sí. Y bueno, la otra va a ser para la segunda mujercita que subió su foto y es la chica Iliana. Iliana,
déjame la encuentro. Sí, aquí está. Y tengo 4 libros. Yo los 2, 4, 5 libros. Siempre las invitamos mucho a que... ¿Cómo podemos alimentar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu? Pues a través de información. A través de información, y aquí estos libros tienen información. Este es para jóvenes, ojalá que nos llame alguna mamita que tenga un joven. Este es Un Paso Atrás Ni Para Tomar Vuelo. Habla de tomar decisiones siempre concretas, correctas. Este es uno de mis favoritos, Encuéntrale Sentido a Tu Vida, que tiene que trabajar también en el área espiritual. Y este es Acuerda Contigo. Les van a encantar los 5. Tú dime cómo quieres regalarlos, las pues primeras. Pues mira, vamos, ¿qué te parece si los podemos ir regalando a lo largo de la semana? Claro. Podemos ir regalando uno diario. Súper. Y estos ya tienen nombre, ya sí. Vamos a ponerlo y a postearlo en nuestras páginas para que puedan venir por ellos. Y bueno, la verdad es que suenan muy interesantes cada uno de los libros, y lo que sí queremos es que quien se los vaya a llevar que realmente los lea. Entonces, claro. Que sea con el compromiso de que nos mande un mensajito, no sé si te parece. Sí, de, oye, esto fue lo que aprendí, esto fue lo que me gustó, porque luego los libros de repente todos los queremos, pero luego los arrumbamos, lo digo a título personal. Y entonces... son libros muy pequeñitos, Roberta, que los pueden leer hasta en 2 días. Bueno, para mí ahorita estos ya son de una tarde, sentarme y leerlo. Pero obviamente para quien no tiene el hábito de la lectura, pues una página diaria y comienzas a generar ese hábito. Isabel, ¿dónde pueden encontrarte quienes estén con la intención o con la curiosidad de saber más acerca de Mujer Fascinante? Me pueden contactar en el Facebook, así estamos como Mujer Fascinante. También en mi número de celular, que se los paso ahorita, el 347-8757. Yo les digo, de preferencia, déjame un mensajito, porque a veces no contestamos, pero los mensajitos sí, siempre contestamos todavía todo. Así que estoy en mi Facebook personal también, María Isabel Carrillo Ríos. Pues muchísimas gracias, muchas gracias Isabel por venir con nosotros. Y bueno, la próxima vez que esté en puerta un taller de Mujer Fascinante, te esperamos acá para extender claro. La invitación a las mujeres que nos están escuchando. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hacer extensiva esta tarea que ya se convirtió en un sueño y en una sí. Bendición para muchísimas mujeres y familias. Estoy agradecerte segura. A ti también por toda esa luz que proyectas, por todo lo que haces en este programa, que no me queda duda que es algo que tú amas. Entonces, pues agradecerte, y le agradezco a Dios el conocerte hoy personalmente, y aquí seguimos. Gracias Isabel, gracias a ti que pues bueno, haces esto posible, que nos estuviste escuchando. Aquí están los libros y los vamos a estar los vamos a estar regalando uno a uno para varios días, podérselos regalar. Y aquí hay el de jóvenes, ¿ya viste lo que te pusieron? Ahorita lo leí, ahorita lo leo. pero en verdad es que sí va con la situación de que nos manden un parrafito o algo de qué fue lo que les gustó, qué fue lo que les movió, qué fue lo que les aburrió, que no creo que sean aburridos, pero definitivamente algo que les haya dejado esta lectura. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a Walter allá en los controles, gracias a Ariel en nuestro consultorio. Oye, se me olvidó decirte de plano el día de hoy. Ah, los boletos, alguien me mandó por aquí mensaje, ahorita voy a revisar, creo que es Fer. No, es un anónimo, no me mandó a decir quién es. Oye, y acuérdate que ando buscando asistentes. Si quieres participar con nosotros, búscanos en nuestra página de Íntimamente con Roberta. Hasta mañana. Bye. Bye.